mi parador. Espera que te veo. ¿Cómo anda mi parador? ¿El parador de pasar? Impresionante cómo estamos en vivo, están rescatando. Terrible labor, guardavidas. Estamos en la laguna. Sí. Andando en una tabla. Sí. Yo venía a ver las olas enormes que había, nos agarró en la orilla y nos fue chocando para adentro. Ya no podíamos, no había forma de volver porque te revolcaba demasiado. Ahí estaba, sí, en la pista y estaba muy larga la vuelta. ¿Es tu hijo? Sí. Ah, y bueno, ¿cuánto estuvieron adentro? ¿Media hora? ¿40 minutos? ¿Cuánto estuvieron? No tengo idea, no tengo reloj, pero tuvimos como 40 minutos o más. Sí. Y bueno, justo se metió un guardavidas a ayudarlo, ¿no? Y hicimos señas para que nos vinieran a buscar porque no teníamos forma de salir. Lo que veíamos que para este lado estaba más corta la salida o la rompiente. Ah, mirá. Intentamos salir ahí. Bueno, está bien, ¿no? ¿Cómo se llama? Francisco. Francisco, te vemos que estás ahí, ¿no, Juan? Ah. Impresionante, ¿no? Sí, no lo puedan creer, ¿no? Enorme. Bueno. 17 de enero volvimos a hacer. Gracias, chicos. Gracias, Bueno, acá estamos con un maestro, impresionante trabajo el tuyo, ¿eh?
Contanos, ¿cómo fue? Nada, nos llamaron a la mansa, sí. Nos vino a avisar un muchacho de que había dos personas que no podían salir y bueno, me acudimos al lugar y nada, me tiré, lo saqué y pronto estaba el muchacho con un poco de hipotermia y, sí. Y el padre que lo estaba aguantando para ver. 40 minutos estuvieron, dijo el padre. 40 minutos parece que estuvieron, sí. Nosotros nos llamaron, nos dijeron que habían salido, después nos llaman de nuevo, ajá. Que no podían salir y bueno, nada, agarré el auto y me vine para acá. ¿Trabajás en la zona? Trabajo en la zona, en La Mansa, soy retén de zona. Ajá. ¿Cómo es tu nombre? Mauro. ¿Qué le aconsejas a la gente cuando pasa esto, que te empieza a llevar el mar adentro y demás? Bueno, buena pregunta, no. Antes que nada, que se bañen en zona con servicio guardavidas. Ajá. Que respeten las banderas, que miren las señales y nos pregunten, que para eso estamos. Ajá. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Mauro. Mauro, muchas gracias. A ti, que pase bien, que tengas buen día.